Supuestamente hay que tirar una moneda y darle aquí ya. Yo tengo aquí unas cuantas y voy a intentar a ver si le doy o no le doy. Yo quiero recuperar el tiempo que perdí. Ah, le dimos una. Que ya no queda nadie en la ciudad. Mucha gente no sepa, pero en China, mayormente una tradición es que donde vas se van a invitar té. Aquí estamos, hemos venido a comprar algo de fruta y lo tradicional es que te reciban a tomar té. Esto es un tipo de medicina para el estómago, que cuando la persona es que tiene problemas intestinales, esto ayuda a la digestión y a eliminar los gases. Me invitó uno y sabe un sabor horrible, pero supuestamente es bueno. Voy a seguir experimentando por ustedes. Esto es como, no sé cómo decir, como una fresa fermentada, pero tiene un sabor a ají, ajo. Así que, bueno. Y el tecito tomaré usted. Me están haciendo probar de todas las cosas acá. Ser extranjero y hacerse de amigos implica esto. Implica que te va a dar a que pruebes cada cosa. Ya lo he probado. Pero me dices diferente, es diferente. Y por no quedar mal, bueno, y la hospitalidad, lo voy a comer. Esto es un fruto seco. No me acuerdo cómo es ese tipo de tomate. Me acaban de dar esto. Supuestamente eso es para la tos. Lo acabo de probar. Es súper agrio. Se toma esto con un poco de té y te mejora la garganta. La verdad, a mí no me ha mejorado la garganta. Pero sí me ha echado un ojo de lo agrio que está. Ah. ¿Yo se llama ni sola? Ganan. ¿Ganan? Sí, ganan. Ahora estamos en una compañía logística para transporte interno en China. ¿Qué significa transporte interno en China? Significa todo lo que se mueve los productos dentro de China. Estos son el transporte desde una ciudad a otra ciudad. Como pueden apreciar acá hay un camión, estos productos están yendo de una ciudad y van a ir hacia otra ciudad. Por ejemplo, digamos, están yendo de Guangzhou hasta ahí. Se va a ir cargando en un camión, lo mismo que se carga en un contenedor, la mejor manera posible, y esto se va a despachar hasta allá. Hablaba con una fábrica y me dijo algo muy, muy ilógico para mí, y fue lo siguiente. Me dijo, de aquí tengo 58 metros cúbicos y en IU tienen 10, pero la empresa de allá prefiere mandarlo hacia IU. Me pareció súper ilógico. Yo le dije, está bien esa empresa, ¿por qué? Porque si allá tienen 10 y aquí 58, lo más razonable y obvio era que manden los 10 hacia acá, que el flete interno iba a ser mucho más barato y iba a poder bajar costos en lo que es el transporte interno. Ahora, ¿por qué usamos esto? Mucha gente me dice, no me conviene comprar desde el sur porque me va a salir caro el costo de envío. Aquí la pregunta clave. Si fuera caro, ¿crees que a las tiendas, a los revendedores, no les saldría caro? Obviamente que les saldría igual caro y no les convendría el producto. Entonces, ¿cómo hacen ellos? Lo que hacen ellos es lo siguiente, traen los productos desde el sur, pagan el flete interno y te lo entregan en tu depósito en IU. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, compramos mercadería desde diferentes ciudades, vemos que el precio es razonable, calculamos más el transporte y el flete interno hasta IU. Como había mencionado en otros videos, nosotros cargamos mercadería del sur y del norte y lo armamos en IU porque compramos de diferentes proveedores. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles al momento de exportar, si quieres bajar costos. No, y recalco, el hecho que compres una fábrica no significa que tengas que comprar todo en esa fábrica. Puedes armar una buena parte y hacer traer el resto, los otros productos de otro lado, siempre y cuando sea rentable y el precio sea conveniente, dependiendo del transporte interno. Así que les dejo con estas imágenes cómo cargan o están preparando este camión que lo van a enviar hacia otra provincia. Todo sigue igual. Me acuerdo de ti. No puedo borrarte. Todo lo que tú me das. Como pueden ver, el terreno no me da el espacio para meter el contenedor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llevar en este auto. Vamos a llevar todos esos productos donde está el contenedor esperándonos en la avenida. Como dije, las mañas uno tiene que pensarlas, no por eso me voy a quedar así clavado o esperando. Entonces, lo que vamos a hacer, la vamos a cargar acá y mayormente hacemos mucho de esto. Lo muestro debilidad.
Voy a revisar si el contenedor no tiene huecos. Una manera de revisar el contenedor que no tenga huecos es cerrar el contenedor. Si hay luz, es que está agujero. Y vamos a verlo ahorita. Vamos a revisar, a ver. Vamos a ver que no tenga agujeros el contenedor. Cada espacio que alumbra tu luz, en cada instante que me faltas tú, te llevo en mi piel, no puedo borrarte todo lo que tú me das, jamás. Esta es la primera vez que Safari está cargando un contenedor. Ha despachado contenedores enteros hasta Guancho, para Sudamérica o hacia Iu, pero es la primera vez que ellos cargan un contenedor acá. Para ellos igual se sienten súper felices. El dueño tiene esta creencia, miren esta creencia que me dijo, porque he empezado, voy a hacer un contenedor contigo este año, mi negocio va a ir muy bien en Sudamérica. Yo, ¿qué más le puedo decir? No, si es su creencia y él tiene la fe, seguramente va a ser así. Y así que le dejamos, mientras, bueno, ellos están cargando, se puede ver ahí, ellos están cargando, yo, bueno, yo ya estoy todo sucio y grabando también. El mundo es igual a un día gris. Sé que no soy perfecto, tengo muchos fallos, hablo muy rápido, me trabo al hablar, saco la lengua, arrugo la frente, pero aún así muchas gracias por la gente que me está siguiendo, gracias por los bonitos mensajes que me manda a mi WeChat, la verdad, gracias por la gente que del anterior canal que me he encontrado y a pesar de eso me sigue apoyando, y bueno, espero algún día conocerlos en persona, ya sea cuando vaya a Sudamérica o cuando si tiene la oportunidad de venir acá, no importa, como amigos, podemos ir a tomar un café y charlar de vivencias de la vida, que a veces uno va conociendo y aprendiendo tantas cosas y uno nunca deja de aprender. Todo lo que tú me das, como...